me iría al pueblo. Lo buscaría a mi hijo. Le diría, hijo, yo soy tu padre. Disculpame si tardé un poco. Pero estuve ayudando al abuelo a fundir varias. Ayúdame, por favor. Bueno, Mauri, andá y armate un bolso y vámonos para el pueblo. Si acá no tenemos nada que hacer, vámonos. ¿Vos crees que mamá me habrá perdonado por haberme ido al pueblo? Y no sé, preguntarle a la lamparita. Chiqui, vos sos loco, ¿en serio? No, yo le pregunto por vos, si querés. Mami, acá ya el Mauri se dio cuenta que se mandó una macada cuando se fue al pueblo. ¿Quieres saber si no? Disculpar. ¿Eso quiere decir que me perdonó? Y no sé, prendió y apagó la tarjeta. De Marcelo Mazzarello y Diego Pérez. Diego Pérez, que están ahora en este momento saludando a toda la gente. Los dos actores en una hermosa obra de teatro con una sala llena prácticamente aquí a finales de este mes de febrero. Bueno, la gente, por supuesto, muy conocida y están ahí. Voy a sacar una foto con vos. ¿Cómo no? Marcelo, te molesta un segundo. La qué gente buena. De Udgra. Sí, sí, somos parte también de Udgra y del interior de Córdoba, de la cumbre, Camino Monte, seguramente donde vos también conocés. Sí, sí, conozco, sí, muy lindo. Córdoba, somos fanáticos de la provincia, así que ya esperemos poder ir a visitarlos. Che, qué linda obra, me gusta, me encantó. Nosotros estamos muy felices con esta obra, nos hace muy felices hacerla, la repercusión con la gente es enorme, la gente se ríe, se emociona, a todos de alguna forma les llega al corazón y los divierte, así que tenemos la idea de llevarla por todo el país. Qué lindo, bueno, sé que el proyecto es continuar con la obra. Es continuar con la obra y bueno, mantenerla en el tiempo para ver cuánto más podemos llevarla por todos lados. Qué lindo, bueno, más allá de esto, Marcelo, ¿cómo uno siempre piensa? Sí, sí, bueno, hay algunos proyectos, siempre televisión, cine, esperando que aparezcan cosas, pero el teatro es donde uno se hace fuerte, ¿no? Por ahí depende uno, este nuevo gobierno, digo, uno tiene proyectos más... Hay algunos proyectos que son propios, que dependen de vos, y bueno, siempre los cambios así de gobierno hacen que las cosas se reacomoden un poco,
pero el trabajo de los actores me parece que tiene que estar por afuera de las banderas políticas. Bien, con el compañero acá te sentís muy bien en el teatro. La verdad que sí, fue un hallazgo, nos encontramos, nos conocimos arriba del escenario, pero la verdad que es un encuentro fantástico, encontrar un compañero par conmigo, es encontrar como un dúo. Bueno, pero el papel tuyo es formidable, ¿no? Bueno, el campesino ahí del interior. Pues, sí, copié a alguien que conozco, así que estamos muy, estamos guiados por alguien que sabía del tema. Déjale un saludo para toda la gente de Ulcra sobre todo, pero también Canal de la Cumbre, Capilla del Monte, toda la zona de Punilla. Bueno, les mando un gran abrazo a la gente de Punilla y a la gente de Ulcra, de la provincia de Córdoba, y esperemos poder ir a visitarlos. Gracias, maestro. Gracias. Gracias a vos. Bueno, Diego. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo muy bien. ¿Se conocen? Sí, pero nunca se termina de conocer una persona. ¿Cómo estamos? Sí, qué linda obra. ¿Nos pasaron bien? Sí, bueno. A nosotros nos da una alegría enorme que toda la gente de Ulcra haya venido todos los viernes. La verdad que viene un grupo súper entusiasta, con una ganas de ver la obra maravillosa. Muy felices estamos. Nosotros somos ahí del interior de Córdoba, le decía Marcelo. ¿De qué parte? De la Cumbre, Capilla del Monte, esa parte. Sí, y aparte conozco. La gente de Ulcra son amigos de atención, ¿no? Pero sí. Realmente la pasamos muy bien. Sí, pues para nosotros actuar esta comedia es una maravilla, es una comedia con lleno de humor y lleno de emoción también, que reafirma mucho el lugar de uno, el lugar donde uno se cría, la patria de uno, o sea, el patria de uno, el barrio de uno, el pueblo de uno. Yo soy de San Martín, provincia de Buenos Aires, y cada día que hago la obra me acuerdo de mi infancia, de mi San Martín querido, que por más que esté en Carlos Paz, por más que esté en Mar del Plata, por más que esté en Capital, mi San Martín están mis afectos, mis amigos toda la vida, mi vieja, mi viejo, que gracias a Dios los tengo, mi hermana, todo familia, así que creo que reivindica mucho lo que es la familia esta obra, el cariño a los padres y el amor entre hermanos, que no se habla mucho en teatro de eso, así que valora la tierra de uno, sobre todo. Diego, final de febrero, hora de balance. Y mirá, vos viste, no sé si tomaste imagen, la sala estaba llena, así que estamos muy felices. Se empezó de a poco, como todos sabemos, pero a mí no me gusta todo el tiempo estar diciendo que qué mal que estuvo. La verdad que fue de menor a mayor y ahora termina la temporada con todo. Y por lo que vemos, febrero fue mejor que enero. Fue mejor, mucho mejor febrero que enero. Y marzo se perfila como para que sea un buen marzo, así que nosotros estamos hasta Pascua. Así que seguimos acá, así que comeremos el huevito y la rosca acá. Así. Bueno, felicitaciones, Diego. Muchas gracias por venir. Y gracias a todos los amigos de Ulcra, toda la gente de todo el país. Gracias.